¿Dónde agarraste estos macetones, Pepe? ¿Eh? ¿Dónde los agarraste? Estas se las compré a una señora que se fue para otro estado. ¿Pero sabes? Vendió su casa, vendió todo. Y eso se lo compré. Esos están suaves como para hacerlos. Sí. Sí, ¿en serio? Ajá. Esa cara las compró y es usada. Sí, ahí están todavía, que como 2 meses ahí. Pepe, es que no tienen tiempo, tienen mucho trabajo. Aquí, como está la cosa, traigo mercancía y hay lamento, el freezer y el refrigerador. Mira, hombre, la pura felicidad. Cabrones. No, sí, pues esta de acá, esta casa está más grande. Cabrones. No, pues está bien, con razón. No, yo pienso que para los niños no hay nada más bonito que aquí. En las ciudades no tienen ni dónde a andar en las bicicletas, ni dónde jugar con nada. Una cosita. Mira. La perrita. El perrito, es perrito. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿tú qué eres? ¿Niña o niño? Ella es niña, niña. Ella es una niña. Vámonos pues. Jamal. Jamal. Córrele. Córrele pues. Hablando del que hace todo, mira. Hola, Ananda, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Están puliendo carro? Está bien. Hola a todas. Hola. Ya me platicaron que te dedicas ahora a estos negocios. No, a todo, a nada. Menos de joda, todo así, no es negocio. Sí, me platicaron. Esta es la que está grande. Esta es la que está grande, sí. Esa cabía cuando la arregla va a estar. Está ancha. Ancha, sí. No la voy a sentar. ¿Cómo en cuánto las agarras estas, Nando? Más que 12. ¿12? Sí, está grande. Sí, pues sí, pues no es mucho, 1600. Está bien. Y sí, está grande. Está ancha lo que estaba. Pero ya la vas a ir reacomodando poco a poco. Sí, ya la fue lo mismo. Está bien. Así ya la sabes. Está suave. ¿Qué si es de qué? Ya está el modo de hacer negocio, está bien. Es que este no puede estar sin hacer nada, siempre está haciendo algo. Todo el tiempo ocupado. Está bien. Eso es lo mejor. Okay. Que una persona le encante trabajar. A menos yo soy una persona igual. Yo todo el tiempo estamos trabajando, porque estar mano con mano, como que es bien aburrido. La otra, hay que cambiar la hoja ya. Ay, chicha, huele a nuevo. Está suave. Está bien. Está como nueva. Mira, ahí está bien. Está bien. Y cocinita ahí. Está suave. Está suave, suave. ¿Está suave? ¿Y cuánto das una como esta? Así cuando ya está terminado, así como está. Todavía no sabes en cuánto. Esta la vendí como... La agarré y la vendí todo loco. Okay. Sí, así como la agarraron, sin meterle nada, hizo trato con la persona. Oh. Pero hizo la trato con las dos. Oh, ok, con razón. Sí. Ya el trabajo, ya se lo cobró al muchacho. Ah, ok. Uh-huh. Con razón. Ah, bien, vamos ahí la. Sí, igual que la mía ahí, que se le compré a Chayo. ¿Eh? Y él ahí la cortó. No, sí, pues yo sé. Me quedó suave también.
Pero esa está más cortita que la que tiene. Ah, sí, está más chiquita, pero más chiquita. La hizo todo en pequeño, más suave. ¿No? Así es. Y ya está chicho, ¿cómo quedó? Es que porque la cocinita, su comedor. Y la tallaste la toda. Una máquina. Está suave. Ya cuando la hacía el niño, me dije antes, ella cambiaba la hoja y afuera la cambiaba. No, pues está suave. Es bueno que te guste hacer esto, sí, remodelarlos, sí, remodelar todo. El pequeño chavo, ¿saben qué odiante? Sí, no, pues sí, salte todo, todo. Está, mira. Está suave. Está suave. Una sola recámara, pero pues qué más quiere para una familia, digo, para dos personas, una está perfecta. Pareja. Para una pareja está perfecta. Ya. Bien, está perfecta. ¿El cuarto le hiciste closet? Pues no, no tiene. No, no tiene. Ya lo tenía, yo no lo había puesto. Sí, oh, ok. Más que a lo mejor cuánto. No, pero no está tan mal, de todas maneras. Ahí, a lo mejor más para adelante voy a hacerle... ¿Ventana o el aire 2? Un mayor allá afuera, por aquí. Oh, ya. Pero ya cuando la ponga ya... Ya cuando la ponga. Ajá, sí. Está suave. No, pues, qué suave haces cosas. ¿Este es el piso que dice Evelia que es de plástico? Sí, es el nuevo piso todavía. Aquí es que así se moja y no pasa nada. No, pues sí, yo sé. Está chicho, de todas maneras está suave. Es mucho más fácil poner este que la madera, ¿no? Está chivada, ¿no? ¿Sí? Ay, qué caray. Mira los patos. Y desde allá los vi que tenían patos. O son gansos. ¿Sabe? Son patos. O acá abajo, ¿sí? Mira los chivos. Yo tenía chivos y tú no. No, pues sí me acuerdo a tus chivos. Llega uno, llegaron uno más. Eso es para estarlos ordeñando y realmente hacer algo con ellos. Se morían, se hacían y se morían. ¿No? ¿Qué sería? Ah, mala suerte. Y el señor que se lo vendía el cocinero. Todos se lo querían. Hola, es que estaba yendo acá. Estamos hablando de ustedes, de que cómo tienen animales. ¿Cómo has estado? Estaba diciendo Vela que la otra vez estaba en el Costco y la miré. ¿Yo en el Costco? No, no me, realmente han sido chayo, ¿no? Ni sé, la verdad, yo no veía a nadie, yo le dije que estaba bien. No, pues me te confundió. Bueno, cuatro, ¿cómo estás? Mira, acumulando todo, mira. Ya estoy viendo. Yo le digo, ¿son patos o son gansos? Ni sé, los de aquí ellos tienen como cuatro meses apenas. ¿Sabes? Si tienen cuatro. Oh, sigues con los pichones. ¡Ay, caray! Sí tiene muchos. Bien. Si los tienes bien encerrados. Toda tu vida has tenido pichones. Zaira, ahí va la boca ya. Pues esas son las kikirikisidas. Ya lo tienes ya, Zaira. I know, but I was trying to throw this one. ¿Y el gallote? Sí, son los kikirikis. ¿Y las gallinas por qué están pelonas? Las peló un pato que anda afuera, uno que es bravo. ¡Pobrecito! Ah, las peló y esta como andaba afuera no la podió, yo me casé a joder. Mira, mira, las gallitas bien chiquitas y las gallinitas. ¡Pues ya, ese gallo! ¡Es bravo! ¡Sí, se ve! Ahí está ya, lo pelando hacia abajo. ¡Oh, ahí tienes muchos! Hay como tres gallinillas. ¡Oh, wow! ¡No! ¡90 pollos! Sí, me estaba diciendo Evelia que tenían muchos pollitos. Ahí tengo 90, allá era, nacieron este año. Allá hay en la que la donde quiera tengo. ¡Wow! Y ayer andaba usando, la señora andaba echando de comer y la niña con pollos también al aire. ¡Papá, yo ni sabía que estaba, era! ¡Qué bonita! De sus pollitos. Aquí tengo otro montón, mira. Guacho, ya están grandecitos. Sí, ya. Entonces ya crecieron. Y aquí tengo la chiquirita, mire. Y el gallote. ¡Ay, tienes bien muchas! Ese gallo es original. ¡Wow, qué hermoso está ese gallito! Así nació sin cresta ese ya. Entonces se las cortan después. Se las corta uno, pero ese así nació. Así nació, ya. No batallamos con ese.
Soy bravo también, según él. Sí, no, y acá tengo más, todas las formas. Pues la pierdo todas. Yo ya pagaré. Wow, sí tiene muchos animales. Vaya, qué hermosa paloma también esa, Mire, esto es un palomo de los pinos. Sí, lo estoy viendo. Mira, de los que tienen aquí la el moco, no sé cómo le llaman eso. Oye, eso que un perro de una casa de aquí en la casa me mató un montón. Ahí está una paloma banera que se me dio. ¡Vaya, vaya! Sí, que. ¡Vaya, vaya! ¡Wow! No, pues cómo no. Sí, ya la estoy viendo. Sí, gírala. Yo tengo todos los que tienen anillo azul y verde, solo puse yo. ¿Y si las sueltas? Ahorita no los he entrenado, nomás tengo. Todavía no. Tengo uno para entrenarlos, pero ahorita no. Todavía no los has entrenado. Tengo listo la sala para soltarlos. Está bien. Sí, me acuerdo que desde niño lo hacías. Sí, me acuerdo. Y agarraba ya las ahí en su casa cuando tenían. Ajá, sí, me acuerdo. Es palomo muy caro, como ese café que está ahí. Uh-huh. No, sí, luego se ve, los que tienen aquí en el arriba de la nariz, así como unas... Son $70. ¿Cuánto? 70. ¡Wow! Él es el nuevo que lo compré, le digo, pues, que a mí me gusta, ¿qué? Pues sí, está bien. Esos blancos son los más caros, esos. ¡Wow! Este que está aquí. Así es que sí te gusta vivir en Lucer, ya veo. No, pues ya se acostumbró, ya tanto tiempo. Ya 17 años, ¿verdad? Sí, ya muchos años de estar acá. Ya los vivía de San Andrés, todos diferentes. Así es, todo es distinto. Sí, se acostumbra uno, ya. Pues ya cuando voy para abajo, ni se me hace largo el camino. Siempre. ¡Ya! ¿Por el 138? Ok, está bien. Bien, tranquilo. Agarras el de ese atajo del cerrito, ¿no? Sí, aquí salgo en la central. Sí, ya le hicieron ahí derecho, ya no están las curvitas que estaban antes. No. Sí, nosotros lo vimos otra vez. No, está más fácil. Así es. Más rápido. Mucho más rápido, sí, para bajar. Esa es la gallinota. Traeme uno de los trajes que está ahí en la cuadra. Uno de los trajes que está ahí en la cuadra. ¿Y no vienen los coyotes a buscártelas? Aquí no se ha metido ninguno. Yo no he visto aquí adentro. Qué bueno. Yo una vez una perra que trajo el pirata. Ajá. Y hizo matadero de gallo. ¿Qué tal? ¿Las tienes echadas también esas? Apenas de nació ahora. ¡Qué bonito! Es de hoy. Es de hoy. Está fresco. Tiene apenas de nacido ahora. Pues van a estar ahí naciendo todos. Tiene muchos. Está bien. ¿Y qué vas a hacer con tanto pollo? Ah, los quizás ya. Aquí tengo mucho kikiriki. Sí, los estoy viendo. Es puro kikiriki. Es a los chiquitos, sí. Mira, ahí. Aquí lo aparto este. Ahí va a haber varios gallitos. Sí, yo veo que sí. ¿Y quién se hace cargo de cuidarlos? En la mañana les da esta gallina. Ah, ok. No, no le digo, no hay que se preocupe, pero ocupe ahorita que tengan agua. El agua. Especialmente el agua. Está bien. Está bien. Ahí le traigo los cosas. Eso lo rentan, pero yo los ayudo a los baños. Está bien. Ah, qué patro. Pues me da gusto. De que ya tienes aquí tu granja. Ya tienes. La perra me los mató todos y se tuvo que. Y eso que no dejo que se enculequen las gallinas también cada rato. No, si no yo hubiera más. Se te salió una gallina. Eso se brinca. Oh.
Mira, qué felices en el agua. Pero van a ocupar una más grande para que se metan todos. Pues sí, yo sé. Va. Ahorita se va a meter sola antes de que la sigan persiguiendo. No, ya no la cansaron, ya se cansaron estos. ¿Cuánto la de allá, Zaira? ¿Cuánto la de allá? Ahí está ya. El gallote. Va a ver cruzado ahí, güey. Papi, ten cuidado. Nada, cabrona. Oye, qué gacho. Es de cabezón ese gallo. Mira, ay, qué patro. Así es de que él está lleno aquí de gallinas, patos y palomos y de caballos. Dale, dale, súbetele. ¿La otra cuándo ganó? Ahí está. Hay como 25 segundos allá en que lado de casa. Míralo, los niños, qué divertido. Dale, a la moto, vente. ¡Súbete la moto! No quieres, ya la voy a regalar. ¿Y eso qué es? ¿Una Stores? ¿Una garage? Un garage que es un lato. ¿Ah, bien? No, no termina, le falta mucho, pero no, que voy a... Voy a dar un tubo de eso del trabajo. Ok. A ver, como cuando quiera yo los agarro. ¿Ah, bien? Yo cuando termino los trabajos y ya sé que... Hay que reciclar. Vale como $20 eso cada uno. Te lo creo. Y cuando van a acabar los trabajos, en vez de yo les pido tan y me lo regalan. Está bien. Todo y toda la pasta, todo. ¿Ya? Sí, ya ando de la foto esa. ¿Ya la vio? Sí, ya la vimos ahorita. Sí, se dijo. Y le digo, ¿en cuánto la vas a dar? Y no me supo decir. Entonces ya la vendió. Ya está vendida. Está bien. ¿Y en cuánto la vendió siempre? ¿En cuánto la vendieron? No sé cuánto la vendió él. Es el... No, él es el... Es el del negocio. Lo va a cambiar, lo va a hacer. Sí, me dijo que de eso anda. Está bien. Pero dice Belia que esa se la quieren quedar. Sí, va para el payo. Está bien, llega librado. Y... Bueno, está bien, bueno, ya es polígono. No, este, si viene con el billete, es muy gente, ¿no? Sí. Es un bonito billete, el montón. Claro, claro. Sí, el Lando, ya lo vio todo, ¿verdad? No, no lo han visto, pero... Pues, no, no. Son puros fierros que he traído, que me traigo y... Lando, pero sí se ve grande. No, está grande ahí. Caben 6 carros bien acomodados. Wow, entonces sí está grande. Sí, de repente, ¿cómo se lo traigo? ¿Está bien? El otro lo llevo de algún tipo. Es el Andy, pero digo, no son iguales, son mejores. Son mejores. Ya, está grandote. Ahí está el container, no va a poder vender. Tiene que ir a contestar, a pegar. ¿Cuál container? Ese. Oh, container. Sí, es cierto. Dije, pues, ¿cuál? Sí, que la usó para eso. Está bien, una pared, sí. Hizo primero las formas estas, Orlando, las hizo, y ya después le llevamos a subir a nosotros, y el Beto le dio un poquito a soldar, y ya entre los dos andamos soldando acá en el lago. Wow. Y eso estuvo yo los dos, nos lo regalaron, ¿no? Está bien. Vamos, pero con esos tubos, esas bases que tienen. No, estaba chequeando, que tienen tubos, valen $400, esos tubos, esos. Y arriba son más ricos, no, pero esto, eso lo de aquí lo puedo tener. No, sí está bien hecho. Está bien. Ya ves, el de Chava pagó, ¿qué? $36,000 por el de él. Así es de que, pues, aquí... En aquel tiempo, ahorita cuánto. No, olvídate, en aquel tiempo, que fue hace, ¿qué? 17 años, dijiste. Sí, 14, 16 años. La otra vez le dijo a Don Miguel cuánto le salió uno más o menos así, andando. Digo, sí, lo quieren unos 25. Pues sí, y está barato. El cemento para ellos pagamos 4,000. Así, sí, allá con tela que él está allí. Ok. Oh, también allá. En el desierto. ¿Y aquello de allá qué es? ¿Dónde? Ahí tengo el servidor afuera. Ah, ok.
Y ahí para dos caras se van allá. Decían ando que ahí servía para taparlo y ponerle como unas puertas así pintadas todo, como puertas y ahí. Y ahí también. Sí, se puede. Pues sí. Aquí hay mucha gente que vive así como los de Zacatecas, así bien todo así. Pues panita bien todo así. Pues ¿por qué no? Pues, de donde quepan. No creo que ocupen. Hay poco a poco se está haciendo todo. No, pues sí. Está bien. ¿Y ya no tienes tantos perros? Los perros de ellos que no. Bebé, ya está bien viejo. Sí, ya la vi una peluca, la lunita. Es el mío. Ok, este es el tuyo. No sé qué le. No pueden tener la puerta abierta o ahí se mete. Tan re loco. Oh, bueno, pero eso es jugar. ¿Dónde está? Oh, ándale, ¿tiene su buggy? Está bien. Así es que hicieron otro edificio aquí, su porche. Digo, su. ¿Qué es que es? ¿Como un garage también, no? Este es un garage. ¿Quiere? Tengo. ¿Qué tiene su bodega? Gracias. Ay, no, así está bueno. ¿Puedes pedir un ice con agua? Una agüita. ¿Verdad? Igual que yo tiene refrigerador afuera. Está bien. Así es que también te aventaste este. Pues nosotros, cuando lo hicimos, yo me agarré haciéndolo así como jugando, ¿verdad? Pero unos hombres como dos carros y al último volando me la puso y todo. Ya quedó bien, no, pues sí, ya quedó garage. Esta puerta cuando dice la de la casa. A esa la cambiaron y trajeron esta para acá. Sí, no hay que reciclar. Ah, bueno. Este cemento lo echaron ellos. Sobró, sobró de que ellos dos y le echamos aquí, este me aquí. Pues sí. Como calle cuando es pericialo. Y él pagó 4,000 y yo pagué 6,000 allá. Por aquel. Sí, mucho dinero. Y a mí me ayudó el loco, los amantes. Por el nombre de la compañía. Sí, está suave. No, es que no hay nada más bonito como. No lo he visto, acá está enfrente. Está grande, nomás que por acá me salió un huizache y lo corté. Uno me salió un huizache. Sí, me salió un huizache. ¿Y cómo la reconoces? No, porque se parece. Sí, sombrita. Aquí había plantado el otro, pero no me gustó lo que hice y lo que me plantó. Quedó nomás el tronco. No, ya cuando vi que se tiraba toda la gente cuando trabaja. No, pues sí, cierto. Bueno, eso lo acabo de plantar este año apenas. Ahí está creciendo bastante bien. No, está suave el mezquite, ya está bien grande. Ya planté otro, espera, ya de qué lado. ¿Y si da bueno el mezquite para comérselo? No, eso no se come. Eso no se come. No, para la chiva. Porque el mezquite que estaba en la casa de mi abuelo se comía unas veces. Ahí con nosotros también, que ahí están en la casa, que hay en la casa con nosotros, de esos rojitos. De los rojitos, exacto. Pero este no es de los mismos. No. Eso hay que quitar ahí, pero. Yo quiero por plantar mezquites, porque esos no ocupan tanta agua. Y cuando agarren de esa, trate de agarrar la que tenga la varita más o menos para que agarre más derechito. Es que yo eso lo planté así como esos así. Como hasta así te dan de parro. Oh, ok. Nosotros puedes crecer para arriba y los puedes poner arriba, los puedes poner. Sí, pues sí. Pero así está bonito, de todas maneras. Chiste es que dé sombra. Se pide el espacio y deja un tope. Sí, porque está chaparrito. Y eso es también un plantillo, ese también, pero estaban así como la varilla, ahí está la varilla. Sí, ahí está, lo estoy viendo. La varilla, así estaban de delgado. Con la varilla y tal. ¿Oh, sí? Ahí está todo aquí, allá lo hice así nomás. Está bien, ¿y tienes dos sectores? Sí. No estoy lleno de puro. Me lo compró a la señora que le compró las macetas. Oh, ok.
Ahí tenés ya tu mesa, mira también, como la de ustedes, ¿eh? ¿Qué? La mesa. Es como la que estaban ahí sentados, sí. Está suave. ¿Por qué te la compraron a don Pedro? ¿Cómo se llama? El que vive sí, allá. Sí, el que vive con el liberador. Ni sé. Lo compré don Juan, es don Juan. Este se la compró a Juan, nosotros. ¿También? Sí, sí, el pariente, que dice el ¿cómo dice el vecino? El vecino. Pero ya hay más gente latina aquí, ¿no? Sí, oh. No. Cuando llegamos no había tantos. Está yendo hasta la chingada. Nada, si clavé el tubo, yo bajé en una, el tubo ese lo clavé con el marro para que no me lo pique. Sí, así de donde cae. Y luego le sirve el tubo para poner la sombra, aparte. Sí, está suave. ¿Pero a poco no se vive tranquilo aquí, Pablo? Sí, pues yo estoy tranquilo ya cuando... Cuando estoy aquí me la paso todo el día bien tranquilo, allá en veces ni me encuentran. Pero ya sabes que estoy en el gallinero por allá. Y Evelia ya se acostumbró, así ya de estar aquí. También ya, sí, ya. Aunque no se acostumbre, ya está aquí. Ya queda. Así es. Pero a ver. Pues de aquí ya crecieron todos los niños, todos sí, pues, sus hijos. Sí, pues Dayana ya no está aquí con nosotros, ya anda por allá en San Diego. ¿Oh, sí? La más chiquilla. Está en la Navy. Él me platicó que se había ido a la Navy. Sí, ya tiene que ser unos 7 meses ya casi. Realmente nomás es cuestión de acostumbrarse, sí. Y les va bien el hijo de Toño, el Anthony. Ese a los 35 ya está retirado y con una muy buena pensión. Es lo que yo le digo, es lo que le digo, se aguanta 5 años, ahorita tienes, vas a cumplir 20. Uh-huh. A los 24, 25 años ya va a estar bien tranquila, ya sale los 5 años. Así es. Digo, que le eches ganas, le digo, así que la güera tiene 24, le digo, y tú ya a los 24 años, 25 ya va a estar bien y nos va echándole ganas. Y de esas andan caminando. Ahí andan las niñas. Sí. Las niñas chiquitas. La Mariela y la güera. Sí, ahí siempre caminan aquí la güera de que siempre. El perro es eso, siempre anda detrás de ella. Sí, ya termina la con la pinche lengua arrastrando el güey, pero allá anda, no se arranca. La güera es la que diario camina. Esa no le afoca. Está bien. Porque ahí no se caminan y ya, más que me dan 3 días y ya se les olvida. Y esa no es, ella y la mamá, las que son las que siempre. Ahorita no anda con la mamá. Ahí está platicando con la mamá. Oh, pero siempre caminan ellas. A mí me dicen que caminan, y yo no, o yo con la chica que me llevo otra niña. Se va trabajando y luego con la máquina cortando. Sí, pues sí. Ay, la ventaja. No, para que te venga. Ese pinche perro es inteligente. Sí, ya vi. A veces se mete conmigo con los pichones y no me agarran ningún pichón ni nada. Ponte paz. Ya hablaste, él viene contento. Ey, vete para allá. Llévete, ándale. Yo lo compré también, $20 cuando lo compré. Me dieron 2 por 1. Me dieron 2 por 1. Yo lo regalé, pero no, lo daban bien. Oh, sí, entonces sí te dieron 2. Sí, me dieron 2 y lo regalé el otro, pero se lo regalé yo y ya ve que lo, no le daban ni de comer. Dios mío. Que allá anda caminando. ¿Vos andas caminando? Allá anda. No, pero si yo no camino, él no camina. Ah. Andaba, más que José habló. Oh. Sí, allá andan. Pero veo que andaba acá muy triste, dije, de seguro me anda buscando el perro. Ay, qué bueno que me habló para no oír. Que le vaya bien, Marta. Ándale. Ay, gracias. Gracias. Hola. Hello. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Mucho tiempo sin vernos. Mucho tiempo, hasta que nos decidimos. La
Oh, están plantando. Sí. Es que Noé tiene desde cuando plantando, queriendo sembrar unas plantas de melón. Ah, y de guamuchil. Y eso es lo que están haciendo. Y de guamuchil. ¿No se da los guamuchiles para allá? Sabe, ojalá se dieran. Sabe. Y le digo que ahí están las plantitas, mire. Sí, ya veo. Y vinieron a visitarte todos. Pues sí, aquí nos la pasamos en las tardes. Ya. Cuando salimos de trabajar nos sentamos allá enfrente o aquí. O aquí. ¿Ya se llevaron al otro? No. Vámonos, ándale, vámonos. Ándala, cómelo. ¿Y qué van a plantar en esas macetas? ¿En estas? Mm. Voy a plantar aquella de... ¿Cómo se llama, mamá? ¿Cómo se llama? Esa corona de Cristo, algo así. Oh. Ay, allá sí le dicen aquí. ¿Sabes? Da unas flores tan bonitas. Sí, pues yo creo que ya con esos laces. Sí. Más que tenga desagüe. Sí, nada más deberías de ponerle piedritas abajo. Para que no se tapen con la tierra. Es lo que le recomiendan a uno, que le ponga hojarasca o piedritas. Y así ya no se tapan. La macetita ya no la dejo ahí abajo. ¿Cuál? ¿O la de mis amigos? Ahorita me la veía. Ay, esa Belia dejó la planta. Le dije que se llevara su planta y le saqué una planta. Oh, la dejó. Es de estas. De estos. Oh, de estos, de estos. Oh, yo tengo de estos. También las tengo así en macetitas ahorita. No, es que yo pagué nomás por aquel que está allá en medio, mire. Oh, sí. Y se me dio este, se me dio aquel, se me dio aquel otro, aquel que está allá, como 5 o 6. Ya que todos estos árboles estén grandes, van a taparte todo. Aquí te van a dar un montonal de sombra. Dice este Alejandro que allá con Chayo parece selva, dice, no se veía ni la casa. Sí. ¿También fue para allá? No he ido. Oh. Pero vino él con César en esta semana, cuando todavía no estaba aquí Chayo, andaba trabajando. Porque a César se le fregó su ancule y le llamamos porque Chayo supuestamente había cambiado el de ella. Uh-huh. Y tenía ya el ancule de ella tirado y lo único que ocupábamos era la bomba para el de César. Y me dice, no, ya la vendió Iván, pero si quieres allá está otro que teníamos y está viejo, pero pues sirve. Y pues vino este Alejandro con César y lo recogieron y se lo llevaron. Le servía una parte, ya nomás lo arreglaron y ya está funcionando. Pero me dice Alejandro, no hombre, dice, ahí con Chayo los duraznos están enormes y los árboles bien grandísimos. Y pues sí. ¿Se ve? ¿Ya? Digo, pues está bien. Supuestamente también pusieron pasto y no sé qué tanta cosa. Okay, yo no he ido hace mucho tiempo. La luz. ¿La apagas sola? No. ¿Cómo estás? Bien. Pues también, aquí visitando a las estrellas. ¿Y tú? Paseándote. Está bien. La buena vida, el cabrón. Así es. Así es, así es. Es que se la pasan aquí el plato, ¿no? ¿Y ahora? Porque todos los días nos llevan al restaurante. Sí, pues yo no, sé, pero por lo menos los días del día que descansan, porque los domingos que salen los restaurantes. Yo creo que los domingos ya les va. Yo creo que hasta que van a estar, ¿no? Ay, no creo. Ya se nos va. Pues gracias por haber visto este video y pues es todo lo que les queríamos mostrar, cómo realmente la gente vive en un pueblo rural. Así es, y pues este es un video que nos lo habían pedido una pareja de suscriptores y pues ahí está, querían ver cómo realmente vivía la gente en un pueblito, en una mobile home o casa manufacturada, y pues ahí está.
Así es, para que vean ustedes que se puede vivir en Estados Unidos al estilo del rancho en cualquier país de Latinoamérica. Pues gracias otra vez y pues suscríbete a nuestro canal si te gusta nuestro contenido. Toca esa campanita para que YouTube te dé notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y pues gracias, hasta la próxima. Bye. Pilas, compa.